Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas. Muy felices con su compañía, el programa ya va a empezar. Bienvenidas, bienvenidos a las tardes positivas. Como siempre, les traemos lo que es tendencia en nuestra sociedad. Lo que es tendencia e innovación. Lo mejor en belleza, cultura y educación. Primicia, noticias, conciencia ambiental. Salud, astronomía y cuidado personal. Conversaciones con técnicos profesionales. Líderes de opinión y comunicación. Sabiduría, cultura e inversión. Encuentra aquí una solución. Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas. Muy felices con su compañía. El programa empieza ya. De su revista Esencia. Muy buenas tardes, amigos de su revista Esencia, en sus tardes positivas. El día de hoy, miércoles 5 de junio del 2024, y estamos en un programa que, pues obviamente, yo les voy a decir, ¿qué es la medicina alternativa o cómo podemos manejar nuestra vida de una forma equitativa, real y concisa? ¿Y quién más para poder traer un experto, y no solamente un experto, un amigo? Y no voy a decir los años que tenemos de conocernos, pero creo que son es tan viejo como lo de la medicina alternativa. Ah, Randall, ¿cómo estás? Mucho gusto, Randall, un placer. ¿Todo bien? Muy agradecido, la verdad. Bueno, para empezar bien, la verdad que te felicito por el programa y por todas las cosas que has venido haciendo. Y la verdad que solo queda agradecer a personas como usted que nos dan un empujoncito y abren una puerta muy grande para que tengamos estas oportunidades. No, Randall, para mí es un gusto, esta es tu casa, como se lo dije ahora, y cuando usted guste hablarnos de medicina alternativa y de lo que es masoterapia. Masoterapia, bueno, aquí estamos, ¿no? Ah, no, pues, se lo agradezco mucho, y en lo que pueda ayudar y servirles, ahí está la orden. Vea, yo voy a hacer el hincapié, Randall Ramírez. Va a servirle Alfaro. Randall Ramírez Alfaro. Randall, mae, si nos tenemos que tirar años atrás, mae, podemos estar hablando que tenemos más de 45 años de conocernos, Randall. Por ahí andamos, más o menos, para que calculen la edad de nosotros. ¿Verdad? Mae, ¿y por qué medicina alternativa, Randall? Bueno, ha sido todo una bendición, es la palabra que puedo expresar, porque ha sido cosas fantásticas lo que me ha traído esa oportunidad de ayudar a tantas personas. A pesar de que ya tengo casi 18 años de trabajar en esto, guardo la misma pasión, la misma ilusión. Todavía me sorprendo mucho del trabajo que hago. Cuando llegas y ves a una persona con un dolor de cabeza, con una lesión de tobillo, una parálisis facial, y la dejas un poquito mejor, creo que eso es muy gratificante. Y me ha impulsado a continuar estudiando hasta la fecha y tratar de superarme más. Y cuando hablamos de medicina alternativa, es que, vamos a ver, ¿el término es masoterapia o mesoterapia? Bueno, se usa masoterapia, pero para no irnos tan, hablemos de masajes, que es más corriente. Hablemos a lo tico, por favor, porque entonces, ahorita todas las personas que nos están viendo, y hay que saludar a varias personas de las que nos están viendo el día de hoy, ellas, vamos a utilizar un lenguaje, Randall, que no sea tan chino, tan masónico, sino que lenguaje que podamos entender. Excelente. Hablamos que trabajas con las manos en el cuerpo, en puntos específicos. ¿Qué es la masoterapia o el trabajo de masajes? Perfecto. La masoterapia o ser masajista es un trabajo que se hace, bueno, con las manos, se trabaja todo el cuerpo. Podríamos decir que es amasamiento para el bienestar y la salud de las personas. El masaje, bueno, la historia del masaje es muy amplia, se viene desde los tiempos antiguos de China, de la India. Lamentablemente por muchos años se vinculó con la prostitución, gracias a Dios ya pasó esa etapa, ahora es recomendado por los doctores, se ve como, no hay que ver el masaje como un lujo, hay que verlo como parte de la medicina integral. Una alternativa. Ok, una medicina alternativa, como lo hay en acupuntura, flores de Bach, de remedios caseros. Sí, porque uno tiene la teoría, Randall, de que el que se hace el masaje es aquel rico que se tira de una cama y le comienza a masajear aquel bueno, cuerpo. Bueno, pues es una sensación gratificante,
de relajamiento. Algunas veces ya duele, por supuesto, porque la persona lo llama a uno cuando está contracturada, no hay una costumbre o de que nos hagamos un masajito para prevenir, que así debería ser. Generalmente cuando llamamos para el masaje es cuando estamos arratonados, acalambrados, que nos caímos, que tenemos una parálisis. Y en sí, el masaje no debe verse solo como una necesidad, sino más bien como un chinedito, como decías, como una oportunidad de bienestar, de chinearme, una oportunidad de sentirme bien conmigo mismo. De cuidar nuestro cuerpo. De cuidar nuestro cuerpo. Entonces, como nos alimentamos bien, como nos preocupamos por hidratarnos bien. Yo me alimento muy bien, Randall. Bueno, gracias a Dios. Yo me alimento muy bien, entonces eso es lo que evidencia. Ah, bueno, y estamos con la camisa CL porque todo el mes de junio es selección este mes. Excelente, así que es que apoyar. El sábado, bueno, el viernes jugaron. Bueno, ahí está el resultado. Y pues mañana yo creo que hay otro partido y ahí vamos. Okay, Randall, y vamos a ver. ¿Quiénes son las personas que normalmente buscan los masajes y cuáles son las áreas del cuerpo que se pueden trabajar con la masoterapia o el masaje corporal? Ok, se puede trabajar todo el cuerpo, no hay ningún problema, siempre y cuando no haya limitaciones médicas o bueno, ya cuestiones que no se deben de tocar. La privacidad del caso, la responsabilidad del caso, como todo profesional. Por ejemplo, en el gremio tuyo, creo que se dice manicuristas. Ok, eso, pues sería. O sea, aquí hay un montón, Randall, okay, preguntando. Sería ideal porque el trabajo que yo admiro mucho, posición, sentadas tantas horas. Bueno, tengo algunas clientes, por ahí incluimos a Alexandra, que la conoces. Por ahí está, okay, Alexandra Macís, un saludo ahí a Serri. Ok, perfecto. Y entonces, deberían de hacerse un masaje mínimo una vez al mes. Yo le digo a las personas, ve un masajito una vez al mes mínimo, les ayudaría un montón. Cuando ves personas que se hacen masajes más seguidos, abogados, constructores, taxistas, choferes, imagínate, cualquier persona va a agradecer un masajito, porque es una oportunidad, primero, de alinear el cuerpo. Segundo, sí, porque tenemos muy malas posturas. Malas posturas. Y lamentablemente, casi que, y lo estamos viendo peor ahora en estas nuevas generaciones. Uy. Cuando vemos a esos chicos y chicas que andan con los pantalones por acá abajo, que mucho uso de teléfono, están teniendo o van a tener desgastes severos. Bueno, yo no sé cómo van a llegar a los 50 años. Pero esperemos. Como que nosotros, que llegamos bien, ¿eh? Nosotros llegamos un poco fuertes. Sí. Los chiquillos de 23, como el carajito que está ahí sentado, claro, ¿qué va? No creo que le vaya tan bien, pero bueno, esperemos que llegue tan bien como Randall y yo y que tengan buenas posturas. Entonces, el masaje, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo a las manicuristas. Ok, manicuristas. Esa posición de trabajar 1, 2, 3, 4, 5 horas o 8 horas al día o más de 8 horas. Más de 8 horas. Estar inclinadas, estar sentadas, esa espalda sufre mucho, el cuello sufre mucho, las manos sufren mucho y hasta las piernas. Todo el cuerpo sufre. Entonces, cuando les hacemos un masaje que las relaje, que las alinee, que les quite esas contracturas, no solo de trabajo, sino también de la vida cotidiana. Sí, porque son mamás, son amas de casa, son manicuristas, son las que hacen el mandado en la casa, la que todo. Eso, y bueno, por ejemplo, ahora tocaste esas amas de casa, que somos, no sé por qué las valoramos muy mal, y no debe ser así. Una ama de casa es una persona que trabaja mucho, igual agradece y bendice un masajito. Ahora, como decíamos, no hay que ver el masaje como un lujo. Hay que verlo como una necesidad, una oportunidad de usted sentirse mejor. Cuando te das la oportunidad de hacerte un masaje, te das la oportunidad de que te ayuden, solo beneficios tienes. Yo como masajista, como te decía al principio, para mí es de lo... Pues por supuesto que la parte económica es importante y todos necesitamos nuestro salario. Y para bueno, eso trabajamos, okay, para eso trabajamos. Pero cuando usted llega a una casa y ve a una persona con un dolor de hombro, con un dolor de espalda, que no se puede sentar, que le molesta acostarse. Yo cada rato me hago así. Ok, hay que corregir posturas para hacer una alineación. Todo eso te ayuda un montón. Entonces, cuando yo llego a una casa, bien, por ejemplo, llego donde Randall y Randall le duele la espalda porque maneja mucho, porque corre mucho, porque bueno, todas las cosas que tenga que hacer. Porque tengo muchas manicuristas encima, okay, porque mi mamá, porque mi esposa, porque mi hija. Exacto, eso. Todo lo que es la vida. Entonces, en una hora, 40, 60 minutos, te hago un masaje, te alineo la columna, te ayudo a alinear las cervicales, te hago un poquito de reflexología podal, por ejemplo, que son masajes ahí técnicas en la planta del pie, y Randall queda mejor, queda agradecido. Y eso lo hace sentirse mejor
para continuar la vida, para que durmas mejor. Ritmo de vida mejor. Exacto, para que trabajes mejor, para que tengas ganas de vivir. Porque el principal beneficio del masaje es activar la circulación. Es activar la circulación. Entonces, cuando activas la circulación, andas más activo. Cuando vemos un niño de 5, 6, 7 años, esos niños están para allá y para acá. Porque están con esa circulación activa. Ya en los que llegamos a los 50. Los de 5,0. Ok, ya somos más de estar sentados, más pasivitos, ya nos cansamos más, nos quedamos dormidos viendo un partido, como la selección, por ejemplo. Y entonces ya necesitamos un poquito más ayudar. O en el caso de las mujeres, que sea más el problema de las varices, por ejemplo. Entonces, esos temas con masaje, con ayudar al tema de la circulación, mejorar el retorno de la sangre, pues son solo beneficios lo que tienes. Randall, y un tema importante de tomar en cuenta, y ahí me corrige, o pues obviamente nos corregimos los televidentes, los lectores, los que estamos actualmente. Vamos a ver, la medicina alternativa, la masoterapia, el masaje, no es una medicina, no es un tratamiento, no es un procedimiento que viene a eliminar la parte médica. Es un complemento adicional de la parte médica. Correcto. No se pueden sobremedicar ni tampoco pueden hacerse un masaje por cualquier dolor. No, no. Hay que buscar un profesional primero que nada. Ok. Lo ideal es buscar un profesional, una persona que te brinde confianza y que usted sepa que sí tiene conocimiento. Pues, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Yo me caí el fin de semana y ya me hicieron placa y me dijeron que tengo los cruzados, los ligamentos cruzados, los uh-huh. tejidos blandos. Entonces ya obviamente me hicieron el tratamiento, me hicieron esto, pero me dijeron, búscate un masajista para que él te corrija y te pueda ayudar a... Claro, porque lo que hacemos primero que nada es drenar. Mira, aquí anda la rodilla, vea. Primero lo que hacemos es drenar. Cuando te hablo de drenar, puede hacer que haya una inflamación, haya sangre ahí estancada, entonces vamos a hacer un drenaje. Que hay un masaje un poco famoso. Chico, ponga el pip. Esa hijo de puchis. Huelen. Ok, por supuesto. Entonces se hace lo que es el masaje linfático, que es lo que tenemos que ir ahí drenando para que esos líquidos corran, salgan y entonces desinflame la rodilla. Luego, bueno, se entra a otras etapas de reposo. Si hay que ajustar la rodilla, eso estamos hablando de un caso específico. Hay muchas variantes. Bueno, usted me habla de medicina alternativa. Espalda, estas chicas que están así agachadas todo el tiempo. Ok, entonces, esa columna pasa muy rígida, muy cansada por estar en esas posiciones que yo las admiro, pues no sé cómo hacen para tantos años. Ay, las manos, los tendones, ¿no? Ok, entonces, pues ellas es muy frecuente que te digan que las manos se les adormecen, que sí. les duele el cuello. Entonces, a la hora de hacer un masaje, vamos a hablar de un masaje. Lo que vas a hacer es amasar la piel, mover los músculos, que esa sangre vuelva a circular. Hacemos una alineación de la columna, de las cervicales, y se sienten mejor. O hacemos un ajuste de los deditos, del codo, del hombro. ¿Y eso que se hace uno así, les suena? Eso no es malo, la gente se asusta. Lo que hay que hacer es no abusar. Usted no puede pasar todo el día así. Eso se llama implosión. Explosión es que esto es una bombeta y la bombeta hizo ¡pum! Implosión es, imagínate que en este cuarto hay varios globos, entonces donde hacemos pa, ellos se agrupan, entonces se encapsulan otra vez nuevamente. No hay ningún problema en hacerlo, pero no hay que pasar todo el día en ese movimiento. Ahora te lo puedo hacer con mucho gusto, te vas a sentir mucho mejor, para que dé el ejemplo, ¿verdad? Y eso les ayuda mucho. Ahora, medicina alternativa, hay un montón de cosas. Imagínate que la medicina tradicional china es un árbol, y las ramas son técnicas. Que aromaterapia, artes marciales, masajes, acupuntura, reflexología. Randall, y bueno. en la cultura china, ellos sacan un tiempo, incluso en el tiempo de trabajo, es súper vacilón. O sea, ellos tienen hoteles para descansar una hora, dos horas después de un almuerzo. Y hacen camillas de masajes. O sea, hay camillas de masajes en todo lado. Acabas de ir a México. Sí. En México hay una calle completa donde hay maes, claro. y mujeres amasándote. Es riquísimo. Ok, y bueno, en México se da eso y le dan oportunidades a personas. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, ver un señor no vidente que tenía la oportunidad de trabajar ahí, como imagínate en la avenida central. Todo un profesional. Okay, sí, todo un profesional trabajando ahí con su camilla y excelente. ¿Los viste, Randall? Sí, claro. ¿Qué manera, mae? Ahora, en lo que tocas del tema de China, bueno, ves toda una educación, desde chiquitos se hacen masajes y ahí van de generación en generación y saben de los beneficios. ¿Por qué el latino no, Randall? ¿Por qué el latino no está acostumbrado dentro de su concepto? Porque qué tal una vez al... Bueno, no sé cuál es la frecuencia, pero mae, por lo menos una vez cada 3 meses, una vez cada 2 meses, una vez cada mes,
alinear sus chakras. Por lo menos más que una vez al año, por lo menos. Por lo menos más una vez al año. Yo creo que es que nosotros somos una cultura de mucho trabajo. Te enseñan que hay que trabajar, te enseñan que es poco el descansar. Bueno, ya han ido cambiando un poco esos hábitos, pero antes era estudia, trabaje. Esas jornadas diarias. Okay. Entonces, no se veía bien que te chinearas. Entonces, todavía estamos arrastrando esas culturas. Gracias a Dios han ido cambiando cosas como que ahora ves, por ejemplo, que se pintan las uñas, que se arreglan el cabello, tantos hombres como mujeres, que un masaje hay que trabajarlo, hay que ayudarnos. Podemos permitirnos a que nos sintamos mejor y nos veamos mejor. En culturas como la China, que bueno, nos llevan bueno, un montón de años adelantados, ellos de generación en generación vienen transmitiendo eso. No se ven tan viejos como uno, ¿no? Okay. Porque mejoran mucho la circulación a la hora de hacer ese masaje. Se hacen masajito en el pie, se hacen masajito en la cabeza, en la cara, un estiramiento. Cuando ves los adultos mayores chinitos de 80, 90 años haciendo tai chi en los parques, que es un kung fu ahí muy lento, y uno se asombra de verlos así. Porque traen esa cultura y nosotros no la tenemos. Ha ido cambiando y como te digo, ahora los mismos médicos, Randall, te aconsejan, vaya, hágase un masaje antes de. Muchos te aconsejan eso, gracias a Dios. Entonces, eso ha venido ayudando y ha venido fortaleciendo y creciendo la confianza en el masaje, por ejemplo. O sea, si usted quiere buscar la fuente de la juventud que está buscando desde hace un montón de tiempo, vuelva a ver a los chinitos, porque los chinitos no se hacen viejos. Okay. May, no se hacen viejos ahí, y puede ser parte de la cultura. ¿Quién dice que no? Mucho. No, y eso hay que admirarse, lo que esa gente trabaja y trabaja y trabaja como hormigas, pero se cuidan mucho. Pero sí, el tai chi, y usted los ve en los parques y ellos estirando, y ellos tienen su terapia de sus tiempos de estiramiento diario. Qué rico es cuando uno se levanta en la primer parte de la mañana y estira todos sus huesos. Como lo hace un gato y un perro. Si lo hiciéramos igual todas las mañanas. Lo paró, ¿verdad? No sonó el... No, ah, bueno, ok. No, en serio. Ok, madre, si lo hacemos así, como hacen los perros y los gatos todas las mañanas que usted los ve estirando, ojalá tuviéramos ese buen hábito. Hay que irlo creando. Hay que aconsejarle a las personas. Y para eso que la ayuda de un masoterapeuta. Bueno, un terapeuta, hay fisioterapeutas, hay entrenadores que ya se están metiendo en este mundo y ayudan. Hay muchas oportunidades, hay acupunturistas. Bueno, hay muchas personas que estamos ayudando en este campo. El consejo, busque un profesional. O sea, hay personas empíricas muy buenas. Los señores que habían antes en el campo que eran sobadores, un vecino que te sobaba una pega. Por ejemplo, acá las abuelas usaban una técnica que se llaman ventosas, que era un vaso con una candelita prendida. Ok, eso se hace desde hace miles de años. Y ahora se usa mucho, por ejemplo, en lo que es masaje deportivo. Pero para cualquiera. Yo al menos hago un tipo de masaje que se llama masaje ecléctico. Es una combinación de técnicas. Yo no solo hago, es que, por ejemplo, para hablar de algo, ahorita se escucha mucho el boom del masaje reductivo. Bueno, el que le tiene fe, perfecto. El chiste es que el que baja de peso es el masajista, porque hay que trabajar mucho. Eso. Ok, Randall, vamos a ir a un corte comercial y venimos a hablar de dónde lo localizan, cuándo lo localizan, cómo pueden hacer una cita con usted, cómo lo pueden llamar y todo lo que es el concepto de llegar a darle bienestar en servicio a domicilio o en la clínica o en un lugar donde usted puede estar. Vamos a ir a un corte, vaya, aproveche, traiga agua. Saludo ahí a Silvia Guillén, que está, vea, mi esposa está conectada. Muchas gracias, Silvia, un abrazo, por estar. Salud. Pura vida ahora. Y ahora hablamos del famoso MacGyver, claro, por supuesto. Randall, vamos a ir a un corte. Nos vemos en unos minuticos. Perfecto. Ya sabe, vaya, traiga agua, levántese, estírese, estire su cuerpo. Ya regresamos, en dos minutos estamos. La Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica fomenta la inclusión de la variable ambiental en los procesos educativos, formales y no formales, con el objetivo de adoptar una cultura para alcanzar el desarrollo sostenible. Ante esto, FECOPROVE ha decidido comprometerse con la sostenibilidad ambiental y ha diseñado un distintivo exclusivo para el sector de la belleza profesional que refleja el compromiso y fortalece las buenas prácticas de quienes lo adquieren. El cambio en los hábitos de consumo y la apuesta por la economía circular están rediseñando la toma de decisiones de los consumidores, generaciones más comprometidas con la ecología y el medio ambiente. Una empresa comprometida con la sostenibilidad ambiental mejora su imagen empresarial, adquiere ventaja competitiva y brinda un valor agregado para sus clientes frente a otros bienes o servicios que no cuentan con este instrumento.
Únase a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y a través del distintivo ecoambiental FECOPROVE, sea parte de los negocios de belleza que implementan buenas prácticas para disminuir el impacto ambiental. Bienvenidos al primer Congreso de Cosmética Natural en Costa Rica. Viva con nosotros este emocionante evento. Sea parte de las últimas tendencias enfocadas a conceptos de formulación, materias primas, buenas prácticas de manufactura, análisis de principios activos, conductas sostenibles, promoción del negocio y propuestas de valor de la cosmética natural. Un espacio para el intercambio del conocimiento, conferencias magistrales y exposición de los principales proveedores del mercado. El Congreso de Cosmética Natural es la oportunidad única para aprender, conectar y transformar su enfoque de negocio en cosmética natural. Sea parte de este congreso y lleve su negocio a otro nivel. Conecte con expertos de la industria y comparta experiencias con entusiastas de la belleza. Únase a la innovación de la belleza consciente en el primer Congreso de Cosmética Natural en Costa Rica. No se pierda esta oportunidad única de explorar la belleza natural y conectarse con una comunidad apasionada. Estábamos viendo toda la cantidad de gente que está compartiendo con nosotros información. Gracias por estar en sus tardes positivas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No sé desde dónde nos están viendo y cuándo nos están viendo. Mucha de la gente reprograma este programa, lo vuelven a ver y nos hacen consultas. Recuerden que siempre vamos a estar ahí. Randall incluso va a estar ahí también contestando algunas preguntitas que nos están poniendo. Pero lo más importante, antes de poder tener un dolor, es la prevención. ¿Cómo prevenimos un dolor cervical? ¿Cómo prevenimos un dolor de espalda? Con masoterapia, una alternativa. Bueno, para prevenirlo, pues hidratarse. Hidratarse. Fundamental. El agua es mágico, ¿verdad? Es que sí, el agua es parte de nuestra vida y nosotros. Yo por eso somos tomo más agua todos los días. Excelente, a tomar bastante agua. Los estiramientos de lo que hablabas es importantísimo. Hacer ejercicio es muy importante. La buena alimentación, el dormir, todo eso nos Cuando favorece. Hablamos de buena alimentación, Randall, estamos hablando de la misma alimentación que nos manda el nutricionista, Randall. Bueno. Porque qué huevo estar comiendo brócoli todos los días, mae. Bueno, hey, pues uno quisiera otras cosas, ¿no? Yo no respeto mucho la profesión del nutricionista y cada quien en su campo, pero yo lo que creo es que lo que vemos es mejorar las cantidades de alimentación. Sí, los tiempos de alimentación. Pizza, también. Ahí bueno, hay un negocio. Entonces, no mate, sí. No mate. Pero, o sea, es muy diferente que comas pizza una vez a la semana y no todos los días. Ah, no. Igual nos pasa, por ejemplo, la gente que hace ejercicio. Es muy importante hacer ejercicio. No hay que irse a los extremos. Yo puedo salir a correr 2 o 3 o hasta 4 veces a la semana, si mi condición física me lo permite, mi salud. Pero como Randall es atleta, corre desde los 15 años, entonces yo no me le puedo pegar a Randall de la noche a la mañana. Yo no puedo correr los 20 kilómetros que corre Randall. Corría Randall. Bueno, entonces, como ejemplo lo pongo. Entonces, todas esas cuestiones tenemos que ir cuidándonos. Por ejemplo, para trabajar. Bien, yo no puedo, si tengo una mala condición física, trabajar 12 horas, no me lo va a permitir mi cuerpo. Por ejemplo, yo trabajé en Guanacaste varios años. Y pasamos 12 horas sentados, Randall. Ok, yo trabajé en Guanacaste 7 años, en un lugar precioso, Puerto Carrillo, que se los recomiendo a ojos cerrados y pueden ir, es un paraíso. Y bueno, yo llegué a hacer 14 masajes en un día. Y era cansadísimo. O sea, yo no tengo problema en hacer los masajes seguidos, pues muy bueno, y le doy gracias a Dios que todavía tengo una condición buena para poder trabajar. Pero eso no quiere decir que no me desgastaba. Entonces tenía que tener mucho cuidado con la hidratación porque es un lugar muy caliente. Salir de San José a Guanacaste ya usted siente un cambio. Y entonces, de nuestro barrio que es frío. Bueno, nosotros vivimos que sí, que es bastante frío. Salir a una zona tan calurosa, tenés que tomar más agua. Entonces ahí tenés que cuidarte. La hidratación es fundamental en muchas de las medicinas alternativas, casi incluso que todo. Tradicionales. Y un día de esos leía un artículo que, por ejemplo, cuando tenemos que ver estos ejemplos tan buenos. Cuando un animalito está enfermo, él casi no come. Toma porque agua. Está dándole tiempo a ese, sobre todo,
la digestión que tenga reposo. Incluso leía que algunos animales hasta vomitan el alimento que tienen para permitir que el cuerpo se cure. Porque el cuerpo hasta cierto punto se puede autocurar. Es como cuando uno está indigesto, hasta que uno no Okay. devuelva su estómago, como dicen en México, un Perfecto. saludo ahí a los mexicanos, hasta Salud, que no devuelva el desde luego. estómago, no se siente uno mejor. Exacto. Entonces, ¿y qué pasa? Tenemos una gripe y Ojo, cero coma. extremos, ¿verdad? Perdón. Claro, no Okay, hay que ser perdón. extremos, pero estamos resfriados y tómese la sopa, tome café, tome fresco y coma. Y bueno, y uno lo agradece de corazón porque saben que lo están haciendo con todo el amor del mundo, pero no es lo mejor. Las dietas que se basan en solo líquidos, Randall. Pues bueno, O hay sea, una. bueno, vamos a ver, no hablemos de nutrición porque ni Randall ni yo, Ok, pues obviamente somos, pero pucha. bueno, yo voy a hablar de un ejemplo de un cliente que tengo. Ese chaval cambió la vida totalmente y por supuesto que se hace masajes, se hace ejercicio. Él hace un ayuno intermitente que, como estás hablando, no conocemos mucho el tema. Él hace un ayuno intermitente una vez a la semana, solo líquido. Él hace un caldo de arroz, de pollo, un caldo de sopa, de res, y solo toma líquido. Entonces, ¿qué hace él? Durante 24 horas solo está tomando, Todas se las está hidratando, toxinas, todas las le da tiempo a toxinas. la digestión. Igual nos pasa, digamos, que todos queremos trabajar, todos queremos, pero no podemos trabajar si este brazo está dormido, si andamos con una tortícolis, si nos duele el tobillo, si nuestra espalda está como una piedra, Y no nos aquellos va a maes, permitir. aquellas personas que dicen, oye, yo ando torcido y todo el día estuve trabajando Ok, torcido. es una tortícolis. Nadie va a trabajar a gusto. No se va a sentir bien, no vas a rendir igual porque tenés un problema. Es como cuando tenés una piedra en el zapato, no caminas bien, no estás conforme. Igual pasa. Imagínate que, bueno, yo no me explico cómo hace una muchacha para trabajar en esto de las uñas con una tensión muscular que apenas puede mover la cabeza o apenas puede levantar el brazo. Entonces no hay que esperar llegar a eso. A veces sucede, puede suceder de la noche a la mañana. Y mucho tiene que ver con la hidratación. Cuando te hidratas bien, mejoras mucho. Recuerde que los calambres generalmente los calambres son falta de hidratación en el Y mala cuerpo. circulación. Y bueno, y nosotros somos costarricenses, la mayoría comemos frijoles y hay que aprovecharlos, son muy ricos y ahí Pero hay que cuidar el potasio. el El agua, frijol. bueno, ya hemos tenido problemas de cortes de agua, ya no hay tanta agua como creemos que la tenemos, pero hay que tratar de consumir, todavía tenemos acceso a agua. Aunque bueno, hay partes de Costa Rica que tienen ciertos problemas y ojalá que mejore, pero todavía tenemos la posibilidad de tomar agua y el agua es vida. Entonces, aprovechémosla. No perdamos esta oportunidad de sentirnos mejor a la hora de hidratarnos. Hoy hablamos de la fuente de la juventud. Hablamos del agua es vida. Hablamos de que el masaje terapéutico no lo tenemos que ver como una necesidad, sino como un concepto adicional que tenemos para poder manejar nuestras posturas, dar mayores rendimientos y poder trabajar más a gusto. Claro. No hay nada más incómodo que trabajar incómodo. Bueno, y ahora antes de irnos al corte, yo contaba el chiste del masaje reductivo, Ah, perdón, sí. que el gas es el masajista porque tenemos que trabajar mucho, ¿verdad? Pero bueno, lo que pasa es lo siguiente, el masaje reductivo lo que nos ayuda es a tallar. Cuando usted ve a una persona que acostumbra a hacer ese masaje una, dos o más veces al mes, la vas a ver más talladita, con una piel más brillante, porque esa circulación está muy activa. Entonces la piel empieza a tallar. No es mágico, si fuera tan mágico el masaje reductivo, y no hubiéramos gorditos, ¿verdad? Pero bueno, es parte de algo que ayuda. Randall, ¿dónde lo localizan? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Cómo lo pueden llamar? Vamos a poner ahí los cintillos, ahí aparecen los números de teléfono ahí abajo. Randall, repítanos tu número de teléfono. 8897-7291. El Facebook Randall Ramírez, y el Instagram. Randall Ramírez 58, me parece. Bueno, ahí Perfecto. está, ahí estoy Ah, para ok. servirles, a veces no puedo contestarles por motivos de trabajo, cuando estoy trabajando y no puedo contestar, pero me ponen el mensajito y yo con mucho gusto después les devuelvo y ahí nos comunicamos. Yo doy servicio a domicilio, trabajo en el gran área metropolitana, como contaba hace un rato, incluso, bueno, he trabajado en Guanacaste, pero no tengo problemas, si el tiempo me lo permite, bueno, yo trabajo en Santana, trabajo en Escazú, en Coronado, donde Si yo usted es de la pueda zona, ayudar, puedo. sur y tiene un grupo, pues téngalo ahí en la clínica y ahí vamos a la zona sur. Ahí vamos, claro, en casa, o sea, así me ha pasado. Hay personas que el sábado se reúnen 4, 5, 10 vecinas o vecinos y entonces yo llego y ahí trabajamos todo el día, ¿no? Con mucho gusto. Yo implementé esto del servicio a domicilio pensando en que la comodidad del cliente. Porque, por ejemplo, si usted tiene que ir hasta Escazú, trasladarse, hacerse A el la masaje, clínica. que tal vez ya viene relajado, viene cansado, viene con ganas de dormir,
tal vez no es lo adecuado, más no, y yo después llego a tu las casa. pesas, le comenzás a anudar todas las chakras, te vas livianito y cuando llegas a tu casa con las pesas llegaste otra vez todo contracturado. Ok, entonces esa es una, yo pienso que ha sido muy buena alternativa el servicio de sí, domicilio. Sí. Tengo, yo creo que tengo precios muy accesibles porque también, o sea, agradezco mucho a las personas que me ayudan, que me colaboran, que me permiten ayudarles y tener un precio accesible ha hecho que, por ejemplo, yo voy a masajear a Randall y como es un precio accesible, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu vecino aprovechan y se hacen el masaje. Entonces me ayudan y los ayudo. Yo creo mucho en eso y estoy para servirles. Tengo más de 17 años de trabajar en esto. Todavía estoy estudiando. Creo que entre más me capacito, pues mejor. ¿Tienes un sueño? Ir al Mundial de Masajistas sí. del 2025. Bueno, eso es, vamos a ver si se me cumple para este año. Yo incluso lo descubrí hasta el año pasado, que estuve muy enfermo, casi me muero, pero bueno, aquí estoy. Pasé una etapa muy fuerte y entonces ahí tuve un poco de tiempo y investigué. Y vamos a ver si se me cumple. Es una meta de participar en el Mundial de Masajistas. Pero bueno, tengo más sueños importantes. Y para mí, y les aconsejo a todos y todos los que somos emprendedores, y gracias a Dios hay personas como usted, Randall, se lo vuelvo a repetir, no, gracias, que nos pegan un empujón, que nos motivan y que creen en nosotros. Igual que todos nuestros clientes, que siempre hay que agradecerles y infinitamente. La son confianza. El boca a boca y es la publicidad por eso directa. Y como el caso mío que yo voy a las casas que me dan esa confianza que y a veces me siento hasta parte de uno más de la familia porque me dan hasta comida me abrazan, me apapachan y bueno, se los agradezco de corazón. Entonces yo creo que prepararse siempre es importante, el tema de la capacitación, si quieres ser mejor tenemos que seguir preparándonos y estudiándonos hasta donde podamos. Que claro, que tiene su costo. Bueno, y yo critico mucho que en Costa Rica, por ejemplo, los libros son muy caros. Ojalá algún día llegue algún diputado y nos eche una manita con eso. Bueno, ahí tenemos un amigo. Llamemos a Fabricio. Bueno. Fabricio tiene que ayudarnos. Bueno, y hay que impulsar. Saludo ahí a Fabricio Saludo Alvarado. Saludo a Fabricio y que nos eche una mano. Pero yo creo que la capacitación siempre es importante. Porque entre más conocimiento tengamos, mejor servicio vamos a brindar. Y con esto abro la probabilidad. Vamos a hacer con Randall varios proyectos. La idea de venir acá, Randall, no solamente es presentarnos y recordar los viejos tiempos, sí, claro. Sino que también buscar las alternativas para que otros gremios nos unamos para buscar alternativas adicionales. ¿Quién quita un quite que del montón de muchachos que nos están viendo de hoy, el día de hoy, puedan capacitarse en el área de la masoterapia, que usted les dé el entrenamiento, que pueda capacitarlas y pueda prepararlas y podamos hacer una cadena bonita? Bueno, pues sería todo un placer. Y la verdad que de lo que yo tengo experiencia en los años que ya tengo de trabajar en esto, que, y les cuento, bueno, he sido muy bendecido por Dios. Yo empecé a estudiar Randall y a los 3 meses empecé a trabajar en esto. Ah, qué bien. No tenía ni siquiera un título y me dieron la confianza y ahí fui. Empecé a trabajar en un gimnasio en Desamparados, en la municipalidad de Desamparados y bueno, he terminado hasta en Guanacaste y bueno, ya me dieron oportunidad de trabajar en algunos hoteles, pero tenía que escoger entre seguir estudiando o trabajar en la zona, entonces ya no, preferí seguir estudiando y aquí estoy. Y hace muchos años, donde estudio medicina tradicional china, hablando con el profesor, le pregunté, le dije, profe, ¿cómo sabe uno si uno está en lo correcto, si uno es bueno en esto? Y él me aconsejó, no entregue tarjetas de presentación. Si seguís teniendo trabajo, eres bueno, la mejor carta de recomendación es tu trabajo. Y es boca a boca. Eso es y cierto. Llegué, creo que ahí tengo las 20 últimas tarjetillas de presentación, ahí las guardo para que no se me olvide nunca eso. Y aquí estoy, gracias a Dios, tengo mucho trabajito. Y primero, bueno, y siempre Dios, porque yo lo que digo es que yo soy un instrumento de Dios. Y claro, que me capacito y Dios me ilumine y toda la cuestión. Y gracias a Dios cada día tengo más trabajo. Y en lo que pueda servirles, con mucho gusto, estoy para a la orden. Y ahora hablemos, estos 2 minutos que nos quedan, 3 minutos que nos quedan, Randall, ¿cómo llega un personaje de recuerdo? Y aquí vamos a hablar de lo personal, ahora nada más vamos a utilizar esos 2 minutos. Randall, época de la escuela, el último año fue donde lo conocí. Uh-huh. Después pasamos toda una época de colegio, colegio. Donde fue amiga. Compañero mío, después me le adelanté. Sí, yo fui muy vago, muy mal a estudiar. Me le adelanté un año, pero después me volví a alcanzar. Sí, sí, ahí bueno, estábamos en ese sí, juego. Sí, sí, sí. Y la época de colegio, que los dos hicimos 6 años de colegio y no un vacacional. No, 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 no. Y pues no, o sea, hemos estado siempre ligados a esto. Qué vacilón que es, cómo el mundo nos lleva
a mí en el área del mundo de las uñas, que jamás en la vida aquel muchachillo del colegio que jugaba papi fútbol iba a pensar que iba a dedicarse a las uñas, claro, y usted en el área de los masajes. Yo creo que aquí es soñar, Randall. Pues sí, y tener, perder el miedo. Es importante soñar y hacer esos sueños realidad, pero también es tan importante vencer el miedo. Y yo siempre, cuando hablo, me gusta leer mucho, por dicho, después de que salí del colegio, me gusta leer mucho. Y trato para aconsejar y hablo de un montón de cosas, igual aprendo mucho de mis clientes. Y yo siempre digo, hay que vencer el miedo, porque si vemos los miedos que ya hemos vencido, como pasar el colegio, casarnos, tener hijos. Yo ese miedo de casarnos no lo he perdido. Bueno. Ah, no, mentira. Pero entonces hemos vencido, y nos falta vencer, pero tenemos que tener confianza y ver todo lo que hemos hecho en estos 50 años, que hemos progresado, que seguimos con sueños y con ganas. Y bueno, esto ya me llegó, pues es un don que gracias a Dios pues se me dio. Trabajaba en turismo en ese momento y se me metió de la noche a la mañana a empezar a estudiar esto. Y como te digo, empecé a estudiar y a los 3 meses empecé a trabajar. Yo fui el más sorprendido. Cuando me propusieron el trabajo, yo dije, pero si tengo 3 meses de estudiar. Y me dijeron, no, usted es bueno, tiene capacidad. Y le dije, vamos para adelante, sin miedo. Y ya tengo casi 18 años de trabajar en esto. Y es mi trabajo exclusivo. Trabajo solamente en esto. Los sueños se cumplen. Los trabajos se hacen. La época corre. El tiempo da prisa. Pero nosotros podemos controlar parte de nuestro entorno familiar. El masajearse, el tener una terapia física adicional a las que normalmente, tradicionalmente conocemos, es parte fundamental de poder llevar una buena vida. Por supuesto que sí. Y la buena vida la podemos llevar siempre y cuando nos apoyemos como amigos también en diferentes carreras. Randall, gracias por venir, mae. No, esto para servirle, ojalá que no sea ni la primera ni la última. No, esta es tu casa. Y aquí estamos. Recuerden que estamos en Revista Esencia, en sus tardes positivas. Encuéntrenos en Facebook, encuéntrenos en Instagram. Ya pueden ver los programas grabados, los anteriores, en YouTube. Y también seguirnos en nuestras cuentas personales, como la de Randall Ramírez, Masoterapia. Ahí pueden seguirlo, pueden sacar las citas. Dese la oportunidad de poder sentir ese cambio en la circulación. Y también síganos para poder llegar con más información a todos ustedes. Randall, le agradezco el tiempo que sacó el día de hoy. Todo un placer, he aprendido mucho y le agradezco, como le digo, y le agradezco de corazón por darnos esta oportunidad. Y desen la oportunidad, es un cambio de vida, un masaje, ayuda, es solo beneficio, desen la oportunidad. Gracias, Randall. Nos vemos la próxima semana al ser las 4 de la tarde en su revista Esencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Randall Seguilla y nos vemos la próxima semana. Gracias, bye bye.